Seguimos con mucho más NotiU y es el momento de irnos al Nordeste porque la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beirabé, nos comenta de qué se trata el plan de becas para pueblos indígenas de la universidad. Estamos haciendo la entrega a los nuevos becarios del programa de pueblos indígenas y también a los estudiantes que están incorporados ya al programa en años anteriores, acompañados por autoridades de las distintas unidades académicas y muy felices porque en estos casi 6 años de continuidad del programa de pueblos indígenas hemos otorgado 180 becas a estudiantes. También pudimos informarles a los becarios que este año estamos incrementando los montos de las becas en un 100%, de manera que es una mejora muy, muy significativa del aporte que la universidad hace para estos estudiantes. El programa se destaca justamente por la existencia de la comisión asesora compuesta por referentes de los 3 pueblos del Chaco. Son personas que trabajan de manera voluntaria y que nos asesoran y nos acompañan en las decisiones que tomamos. Acompañan a los estudiantes también, ellos son tutores culturales. Hacemos todo lo posible para que tengan continuidad y algunos que abandonan por cuestiones familiares, como ser padres o madres, los alentamos a que puedan retomar sus carreras. Así que tenemos unos cuantos aquí en el encuentro que han podido hacer eso. Yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales en este programa. Por un lado, en que es una política que garantiza el derecho a la educación para todos, en este caso para un sector de nuestra sociedad que ha estado siempre muy discriminado, muy excluido, y entonces tener desde la universidad una respuesta importante, de tanta decisión política e institucional, es muy, muy significativo. Y la otra cuestión, digamos que también obviamente tiene que ver con el derecho a la educación, que es poder ir construyendo paulatinamente, digamos en pequeños pasos, una universidad más, más respetuosa de las diversidades culturales, ¿no? Una universidad más intercultural, más multiculturalidad, lo cual quiero decir que por eso el programa también es un programa único en nuestro país. En este momento tenemos unos 16 grupos de investigación y de extensión que están trabajando en todas las áreas disciplinares con comunidades indígenas. Súper importante porque estamos en una provincia que tiene un porcentaje muy alto de población indígena. Es una provincia también que se destaca por la visibilidad que tiene la población indígena a través de sus organizaciones étnicas, de sus demandas, de su ocupación en espacios de decisiones del Estado provincial. Así que, bueno, la universidad no puede estar sorda a esa situación. De hecho, la UNE lo ha hecho ya, casi estamos cumpliendo 6 años de trabajo en el programa. Y también trabajando desde otro lugar con docentes, investigadores y extensionistas para producir procesos de interculturalidad. Es decir, que nuestros estudiantes también puedan, en las cátedras y en los trabajos de extensión e investigación, poder compartir sus saberes, escuchar sobre los saberes de su cultura, su idioma, sus lenguas, en las aulas universitarias. En los últimos 6 años se han entregado más de 180 becas y en este último año se ha incrementado el monto en un 100%. El programa Uncuyo Separa Sus Residuos cumplió aniversario y lo festejó realizando diferentes actividades. Vamos a ver algunas de ellas. El programa Uncuyo Separa Sus Residuos cumplió aniversario y festejó con diversas actividades. El proyecto Separa tiene una variable muy fuerte que es la de inclusión social, donde hemos incorporado a Coreme, que es la cooperativa de recuperadores urbanos,
en esta instancia de poder reciclar, de poder primero separar los materiales en el campus, ellos los recolectan y posteriormente los vuelven a reinsertar en la cadena productiva con el reciclaje. Así que es una variable muy fuerte para nosotros, es un compromiso muy fuerte de la universidad en cuanto a la responsabilidad social universitaria y es un gusto que nos estén acompañando. Es un compromiso de toda la comunidad universitaria que implica un pasito más hacia la concientización ambiental, hacia el compromiso de la universidad y de los 40.000 usuarios que todos los días en el campus estamos compartiendo nuestra vida. Nosotros acompañamos al CEPARA en estas iniciativas que tienen que ver con confluir en estrategias participativas para trabajar la salud y la sustentabilidad desde un marco que nos propicie la construcción de una universidad más saludable. Este proyecto me está gustando porque empiezo a notar un cambio. A lo mejor antes no había tanta conciencia, pero ahora sí se está tomando más esto, más importancia le están dando. Y noto también mucho esta más conciencia porque yo venía de la facultad de centro y ahí mucho no se notaba porque estaban los típicos basurines con la bolsa negra reciclable. Y ahora en la nueva facultad se nota y está bastante claro qué es lo que hay que tirar en cada basurín. Y nosotros, bueno, hacemos todo el recorrido acá de la universidad, todas las jaulas que hay, las recorremos y vamos llevando lo que sirve y lo que no sirve lo vamos dejando. El programa CEPARA tiene una particularidad muy importante, que es la de la inclusión social y además facilita la concientización ambiental y demuestra el compromiso de la universidad. Y llegamos a la última información que proviene del CIN, porque en la edición de este año de la Feria del Libro se realizó la presentación de la serie Pretextos. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en el stand de la Librería Universitaria Argentina en la Feria del Libro de Buenos Aires, una de las ferias más importantes del libro en Latinoamérica. Este stand lo que reúne es las publicaciones de todas las editoriales universitarias del país. Hoy lo que hicimos fue una presentación del programa Pretextos, que es un esfuerzo conjunto de varias redes del CIN que pensaron la manera de difundir este espacio, la Librería Universitaria Argentina y las publicaciones de las editoriales universitarias. Lo que hicieron en concreto fue trabajar sobre un programa televisivo, invitaron a Juan Sasturain a hablar de literatura, a hablar de autores, junto a otros autores a hablar de terceros y así difundir la producción editorial universitaria. Pretextos es una serie de 8 capítulos que transcurre en la Librería Universitaria Argentina en La Valle y Montevideo. Allí, un personaje reconocido por nosotros del mundo de la literatura, que es Juan Sasturain, en cada uno de esos episodios entrevista a un especialista, en general narradores, pero que también conocen la obra de otro autor vinculado con o las editoriales universitarias o con algún tipo de regionalismo. Es como un encuentro apasionado sobre literatura en el marco de lo que representan las editoriales universitarias. El verdadero sentido es un poco eso, poner en circulación cuánto producen las editoriales universitarias y todavía no conocemos y cuál es el verdadero destino que tiene o la verdadera motivación que tienen las editoriales universitarias, que es justamente poner en valor autores nuevos o reconocidos, reeditarlos, digamos, ¿no? en una reedición. Pero la palabra pretexto suele tener un mala prensa, digamos, me parece como una subestimación del receptor, es decir, de darle algo que se sabe que no es cierto. Está lindante con la mentira, con el engaño. En este caso no. Tiene un valor positivo pretexto. Es el sentido que le da, qué sé yo, Chico Novarro en el bolero Algo Contigo, ¿eh? No, ya no sé con qué pretexto inútil pasar por tu casa. Es decir que usar un pretexto es el resultado de una sobreestimación del otro. Es decir, estar a la altura, no te animás a estar a la altura del otro. Entonces estos programas son un pretexto para qué, para hablar de literatura, para hablar de las cosas que nos gustan.
encontrar un programa que sea un pretexto para hacer las cosas que nos gustan. Esa es la definición. La librería universitaria argentina de la calle Lavalle y Montevideo es un lugar para descubrir. Una hermosa esquina de Buenos Aires, muy transitada. Y ahí está una de las librerías más interesantes de la ciudad, por el material que tiene. Así que para mí ha sido un descubrimiento, y que el programa sirva por estar situado en ese lugar y por la referencia y por mostrar el entorno, sirva para que eso que está allí, además sea un lugar de frecuentación y tránsito, me parece extraordinario. Es una hermosa librería para perderse, perder el tiempo y ganar lectura. Como veíamos, Pretextos es una serie de 8 capítulos que transcurre en la Librería Universitaria Argentina, en donde el reconocido escritor Juan Sasturain entrevista a diferentes narradores para que hablen sobre autores vinculados con las editoriales universitarias. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima con mucha más información de nuestras universidades públicas.